Thank you. 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 Buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de GTA Vice City. Hoy día lamentablemente vamos a tener que jugar sin música porque el primer directo me lo reclamaron. Afortunadamente pude descargarlo y subirlo a YouTube, así que el que quiera ver ese primer capítulo está en el canal de YouTube. Lo puede ver cuando quiera. Y mira, muchísimas gracias Roberto, muchas gracias Profe Rock Gaming por esa suscripción. Muy muy agradecido Papo por el apoyo de siempre. Y bienvenido al grupo de colaboradores. Creo que te había hecho colaborador hace días. Y no sé por qué salió hoy día la notificación, pero bueno, igual se agradece un montón. Así que eso, voy a ir saludando como siempre los primeros en comentar. Saludos para Michel Povea, que fue el primero. Daniel San Martín, espero que esté todo bien con las vacaciones, Papu. Parece que todavía te quedan algunos días. Saludos a Bastián Benbow, a Giovanni Correa, Rodrigo Bravo, Manuel Vega, José Ignacio Domínguez, Anthony Soto... Bastián Roa, bienvenido. Dice, no tengo moderador en este canal, ¿cómo está? Oye, Papu, lo siento, lo que pasa es que cuando me cambié a Twitch, esos tres meses saqué a todos los moderadores, por precaución, porque me habían dicho que si había un moderador que de repente lo baneaban por algo, repercutía en la página. Entonces dije, el tiempo que esté fuera voy a sacar a todos los moderadores, y los saqué a todos. Y ahora recién estoy como colocando uno por uno a los mods, así que voy a ver si te puedo dar mods desde aquí. Invitar a administrar tus streams. A ver si me deja. Sí, me deja desde aquí. Mira, ahí te envié la invitación, Papu. Ahí te la envié. ¿Quién me llegó por acá? Llegó Anthony también. Muchas gracias por compartir el directo. Saludos para Fernando Rivera. Vamos a jugar GTA Vice City el día de hoy. Vamos a jugar Vice City. Lo raro es que no me indicó exactamente cuál fue la canción que me reclamó. A mí me salía que era un problema de copyright, que había música en un segmento, pero no sé en qué segmento. Así que iríamos a jugar en mute nomás. O sea, el juego va a tener audio, pero la radio va a estar en mute para evitar cualquier problema. Saludos Edgardo, César, bienvenido Cesarillo, José Mesa y todos los que se vienen integrando. David también, muchas gracias por las compartidas, por los likes y por, bueno, por la compañía, por estar aquí. Empezamos justo a la hora, Papus. Hoy día fui puntual, empecé justo a la hora. Oye, avísenme qué tal se ve el directo, si se ve bien, si se escucha bien. Desde ayer que estoy probando una calidad más alta de transmisión, le di 8000, no, parece que le di 9000 de bitrate. A ver, dame un segundito para ver cuánto le coloqué. Porque le subí harto, así que debería verse mejor. Está en 8000 de bitrate. Ayer estuve viendo la repetición y se ve bien. Así que espero que hoy día se vea mejor todavía. Dice, mejor no ponga la radio para evitar... Tal cual, sí, voy a poner mute nomás. Vice City prepararse para las risas. Sí, está súper bugueado este juego, pero sabéis que está entretenido, está súper bueno. Saludos de Del y todos los que se vienen integrando. Te veo un poco más oscuro. Sí, es que el tema de la cámara, para solucionar el tema del autoenfoque, que se me ponía un poco borrosa la cámara, tuve que
que configurar un poco el tema de la iluminación también y me veo un poco más oscuro. Pero afortunadamente logré solucionar eso que hacía que me difuminara. Pero creo que le Thank puedo dar you. un poco de color aquí. Veamos, a ver, juguemos un poco con el color. Le vamos a dar un poco más de contraste, un poco más de luminosidad. No, la luminosidad no, porque se ve como muy, muy blanco y parezco Gasparín después. Yo creo que por ahí está bien. Yo creo que por ahí estamos bien. Dice, se ve hermoso, papu, y el directo también. Muchas gracias, papu. Dice, todo bien. Dice, a partir del lunes estaré más activo todavía, vacaciones. Y ya llegué. Ah, bueno, sí, aprovechar las vacaciones al máximo, papu. Espero que lo hayas pasado súper bien allá en el sur. Dice, porque Facebook está. Bueno, es que Facebook en general siempre ha sido complicado con el tema de los derechos de autor. En Twitch creo que son un poco más permisivos. Pero aquí siempre, cuando uno pone música o algo, es súper complicado. Es súper complicado. Dice, pero ¿cuándo un live con tu papá Chayanne? ¿Te imaginas ahí? Fuera mi papá Chayanne. Ando jugando al San Andreas original, papu, y estás facherito. Oye, yo, bueno, más adelante vamos a jugar el San Andreas también, pero no todavía. Quiero esperar un poco porque el San Andreas ya lo jugué el año pasado. Y jugamos el GTA 3, estamos con Vice City ahora, entonces no quiero como saturar con GTA. Y tengo muchas ganas de jugar Dark Souls. Así que terminando Darksiders y terminando Vice City, vamos con el Dark Souls. Ese va a ser el próximo juego. Y después más adelante le damos al San Andreas. A mí me interesaba este, me interesaba el Vice City, que no lo había podido jugar antes. Así que eso, bienvenido Pipe Bolma también dice, entro al directo y me reciben con un anuncio, ¿en serio? Oye, pero ¿cómo son los anuncios que les salen? ¿Son como los de Twitch, esos que apareció un video de repente o aparecen cositas debajo de la imagen? Bueno, Emanuel, bienvenido. ¿Cómo estamos, papu? Dice el Edgardo, parece que había escrito algo y se me pasó. Dice que hay papu yo aquí trabajando y me llamaron por una triste noticia de la gatita. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la gatita, tu hijo? ¿Se enfermó? Estaba jugando en el patio y la gatita y le cayó un lavamanos encima de la. No. No te creo, papu. Oh, qué mala. Se le cayó un lavamanos encima de la gata, weón. Escucha, papu, lo siento mucho. A mí me encantan los gatos. Uno, es mi animal favorito. Lamentablemente no puedo estar muy cerca a los gatos porque me da alergia. Pero me gustan los gatos y los animales en general, así que me imagino cómo debe estar en tu familia todos, papu. Harto ánimo ahí para tu hijo. Para toda la familia, imagino que deben estar, pero súper triste. Qué lata escuchar ese tipo de noticias. Ay, ay, ay. Dice, aparecen videos de 5. ¿En serio? ¿Están apareciendo videos? Mira, no tenía idea. Me salió un video y después se fue abajo la imagen de. Mira, eso es nuevo, papu. Yo no sabía. No sabía, eso me lo agregaron ahora entonces. Me imagino que con eso voy a obtener más ingresos. Espero, porque son anuncios más grandes. Espero, porque los otros anuncios de antes me daban muy poquito, casi nada. Si tienes juegos pendientes, bueno, hay hartos juegos que tengo pendientes en el sentido de que los quiero jugar hace años o meses y todavía no los juego. Pero siempre trato de ir por orden, no me gusta tener 10 juegos activos en el canal porque desordeno todo. Entonces, si pongo uno y así. A veces pongo dos jueguitos como ahora, que estamos con Vice City y con Darksider. Pero intento ser ordenado, ir jugando de a poquito y que la gente pueda disfrutar de los juegos. Moisés, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, soy Nelson, encargado de Facebook Gaming para recibir un beneficio. Tienes que darme tu correo de contraseña. Oye, no me han dado los beneficios, no sé por qué. A todo el mundo le dieron la bonificación de estrellas, que te las duplican, le dieron bonificación por suscripciones, a todo y a mí no, papu, no sé por qué. Dice, ¿vas a jugar el Metroid de Nintendo Switch? Ya lo jugué, papu. Lo jugué fuera de cámara, sí. Hice dos directos en Twitch y después lo terminé de jugar fuera de cámara. Me encantó el Metroid, es súper bueno. Pero no creo que lo jugué de nuevo. Dice, creo que la mejor plataforma para hacer directos es Twitch, pero aquí está bien. Lo que pasa, papu, es que en Twitch a mí no me salía rentable seguir haciendo directos. Yo, esto de los directos, para mí en mi trabajo hace más de 2 años, que yo me dedico 100% a esto, hago directo todos los días y ustedes se han dado cuenta. Y en Twitch no me salía rentable porque me quitaban mucho porcentaje por suscripciones y me pasaba que había problemas para comprar bits y nunca se lograban las metas. Entonces estaba generando la mitad de los recursos que genero acá. Así que obviamente tengo que buscar algo que me beneficie en todo sentido, que pueda llegar a más gente, que pueda cumplir las metas, que pueda mantener el canal, pueda comprar juegos para poder seguir jugando aquí en vivo. Entonces, por eso me devolví a Facebook. Y siempre fui sincero con ustedes en ese sentido. O sea, yo en lo personal como que no tengo problema en decir, sabéis que aquí me va mejor, aquí me va peor. Hay gente como que esconde un poquito eso, pero a mí me da igual que ustedes sepan los motivos. Incluso a mí me gusta hacer transparente en ese sentido, para que ustedes me entiendan, porque si yo les digo, no, sabéis que me cambio a Facebook porque es mejor plataforma, les estaría mintiendo, porque yo sé que Twitch funciona mejor. Pero
Pero obviamente a mí me conviene más estar acá. Ustedes se han dado cuenta, en 6 directos completamos una meta que en Twitch no habíamos logrado en 3 meses. Imagínense. Bienvenido Franklin, si se juega Jackie Chan de Play 1, papu. No, de nuevo no. Amigo, ¿sabe algo del Simón? Creo que va a volver a los directos ahora pronto. Eso estuve hablando con él. Ahora tiene un poquito más de tiempo. Igual estuvo con problemas personales el Simón. Bueno, estuvo enfermo, estuvo con COVID. Estuvo con la abuela enferma también. Ha estado con harta pega, harto estudio. Entonces no le daba el tiempo para transmitir. Pero creo que ahora quiere volver. Dice, eso pasa, papo, por pelar al tío Zucarita hacia el care libre. Dice, ¿cachaste que sacaban al guate? Sí, vos lo sacaron. Lo sacaron, sí. Bueno, él igual, hay gente que dice, pero ¿cómo? Lo van a recibir así, hay que tener respeto por los candidatos. Pero es que él igual con su discurso y con la forma de ser que tiene, genera harto anticuerpo y no toda la gente reacciona igual. Entonces, bueno, yo lo personal no sería alguien que tiraría piedra, ni mucho menos alguien que piensa distinto a mí. Pero yo entiendo que hay gente que prende con agua, papu, y que si alguien los torea de esa forma como lo hace él, él está expuesto a que de repente le tiren piedras, pues, papu. Ese parece un comercial de champú de 5 segundos. ¿Pero aparece a cada rato o aparece de vez en cuando? Dice, ¿por qué no hace un directo jugando Minecraft? Porque no me gusta el Minecraft, papu. Yo todo lo que juego en directo son juegos que me gustan. Y hay muchos juegos que lamentablemente no me gustan y por eso no los juego. Dice, debajo de tu directo me salen anuncios de texto de Grupo Flores. Oye, pero los anuncios que salen son muy molestos. Son muy invasivos, no dejan disfrutar el directo. Porque yo no sabía que están saliendo videos. Yo pensaba que salían solamente como imágenes debajo, pero ahora salen videos. Bueno, ahí ustedes me avisan, porque ese tipo de anuncios que ustedes me dicen que está saliendo ahora, no tengo idea cómo se desactiva, porque ni siquiera yo lo activé. No sé, apareció de la nada, no sé por qué. Pero bueno, ahí voy a averiguar. Dice, ¿se hará un directo con Gal Gadot? Claro, si yo tuviera la oportunidad de hacer una entrevista con ella, haría entrevista todos los días, pa. Dice, no, son anuncios pequeños, los de video duran solo 5 segundos. Ah, ya son cortitos. Bueno, igual tienen que pensar que todo eso me ayuda. Que ustedes estén ahí viendo el directo y vean el anuncio que dura 5 segundos, o que estén mirando la transmisión y aparezca algo abajo, todo eso me ayuda. Me genera ingresos, así que te agradezco un montón. Bien, amigo, vamos a cambiar de escena. Vamos a cambiar de escena y me avisan qué tal funciona todo. Si se ve bien, si se escucha bien, una vez que entremos al jueguito. Oye, estoy probando el FIFA 22 y me gustó. Me gustó. Este juego lo compró mi tío. Y me compró, bueno, este juego lo compró con mi cuenta, lo pagó él, pero lo compró él. Y estuve probando unos partidos y está bueno. Lamentablemente el PES 22 es horriblemente malo, así que me cambié. Estamos jugando FIFA ahora y está bueno, me gustó. Me sorprendió. Dice, oye, el Artorias. Oye, no sé qué pasó con el Artorias, papu. Empezó súper bien ahí y después abandonó la página, papu. No sé qué pasó con el Artorias. Dice, no son tan molestos porque aparecen aleatorios. Vale. Me acuerdo que vi tu directo para pasar el Majora's Mask. Esos videos yo creo que tuvieron que haberse borrado a esta altura porque pasó mucho tiempo. Después pone una alerta que diga, hola, papucito, dice. Ese anuncio random y también aparece al inicio del directo. Oiga, ganó el City 2-1. Sí, lo vi. Sí, vi el partido. Amigos, vamos a colocar en mute la música. Lamentablemente. Edgar, gracias por el like. El PES 22 que salió todo bugueado. Muy, muy malo. Yo siempre fui de PES, pero este PES es horrible. Lamentablemente. Obligado a jugar FIFA. Yo nunca fui de FIFA, pero es que este año era lo que había. Bien, escucho despacito esto. Vamos a subirle un poco el volumen. Y me avisan qué tal. El Japo también desapareció por una pendeja. Sí, bueno, el Japo. Yo tampoco. Bueno, es como les comenté la otra vez. Pues el Japo se enojó por algo que no era para enojarse, según yo. Y según todos los que estábamos en el chat. Y se desapareció. Pero yo tampoco puedo andar rogándole a la gente. Si él se sintió incómodo y no le gustó lo que pasó, es libre de no venir más a los directos. Pero yo tampoco puedo andar buscándolo. Oye, ya pues Papo, vuelva a los directos. Si él no quiere, es cosa de él. Yo no obligo a nadie a venir aquí. FIFA 22 en modo carrera, como DT puedes crear un equipo desde cero. Sí, eso lo voy a hacer. Pablo, bienvenido. Todos dejamos PES, tristemente. Está malísimo el PES. El Stylo estaba a punto de ganar 10.000. Y amigos, avísenme qué tal se escucha todo. Acuérdense que estamos sin música. Porque si no, me reclaman aquí el tío Facebook. Veamos, ¿qué misión tenemos? Tenemos una misión acá, en la C. Con Coronel Cortés. Veamos. Vamos a marcar acá.
Y seguimos. Saludos, Alex, bienvenido. Oye, mira la motito. Quiero moto, quiero moto, quiero moto. Pero mira. En serio. Mira, mira. Ya empezamos con los bugs, papu. No llevamos ni 2 minutos jugando. Ya empezamos con los bugs. Frena, 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 frena. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido. Para, bien. Solo 2 minutos, ataque de bug. Todos a cubierta. Circumstances force a hasty departure, amigo. What's the problem? Ah, the French want their missile technology back after that last incident. ¿Escuchan bien o escuchan muy despacio? Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before. Un bug de bienvenida. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth 10 guns. ¿Ya? Puerto Natales, Miranda Direct, saludos, saludos, papo, muchas gracias por estar aquí. Oye, esta misión ya no la conozco. Esta misión no la conozco porque yo la otra vez jugué como 2 horas del juego y esta misión no la alcancé a ver. Podría subirle un poquito al juego. Vale, ahí lo subí un poquito más. Muchas gracias, Moisés, por el like. ¿Qué pasó aquí? Dante también, bienvenido. Protege al coronel y su yate a toda costa. ¡Ay, tengo una katana! ¿En serio? ¡Ah, qué buena! Para, cámbiate. Por la Kruger. Toma. Buenísima. ¡Muérete! Buenísima. Estaba a punto de buguear un juego. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo está? Oye, los maté súper rápido. Me lo perdí, dice, ¿por qué, papu, si empezamos recién? El Jin Sakai, el fantasma de Vice City. Oye, ¿y por qué me dieron una katana en esta misión? No entiendo. Había que disparar nomás y me dieron una katana. Mira, mira hacia el frente y despeja la ruta. Oye, esta misión, con la jugabilidad antigua, no lo hubiese podido hacer nunca. Ahora es mucho más fácil para apuntar y disparar. Y aún así fallo. Aún así fallo. ¡Uy, la camarita! Thank you. Muérete. Muérete, muérete, muérete. Me quedé sin munición, en serio. Bien, saca de acá. Cámbiate. Usa la pistola de agua, dice. ¿En qué consola juegas? Estoy jugando en PlayStation 5, Benjamín. Bienvenido. Thank you. Más adelante te dan un núcleo de prótesis. Pedro Parejo, gracias por el like. Estoy encabronado, dice. Muérete. Bien, creo que están subiendo por aquí. No, no puedo bajar por acá. Muérete, muérete, muérete. Buenísima. César, bienvenido. Hay uno acá. Hay uno acá adentro, pero no lo veo. Derriba los helicópteros sin poner... helicóptero, ¿en serio? ¡Muérete! Había otro acá. Thank you. ¿En serio? ¿Cuántos son? Derríbalo, 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 derríbalo. Bien, buenísima. Viene subiendo otro. ¡Muérete! Ya, voy a centrarme en el helicóptero nomás. Los que vengan subiendo, después no. Listo, uno derribado, buenísima. Muchas gracias a todos los que dejan el like, amigos. Disculpen si se me pasó alguno. Estoy tratando de sobrevivir aquí, pero muchas gracias a todos los que dejan el like. Bien, pasamos. ¡No! ¡Venía otro!
Dale, 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 dale. Salud, Enrico, bienvenido. Toma, buenísima. ¿Cómo estamos, papu? Bienvenido. Ve hacia adelante y despeja la ruta del yate del coronel. Ve hacia el frente y despeja la ruta. ¿Pero cómo? Me sale que hay alguien acá abajo, pero... Yael Del, bienvenido. ¿Será que tendré que bajar aquí? Mira ese. ¡No! ¡Mira! ¡Me bugué! ¿En serio? Thank you. Ah, no, esto está súper bugueado, papu. Está súper bugueado. Felicita de vuestra madre, sigue apareciendo en los comentarios para la oncecita, si así tu madre realmente una verdadera diosa. Sí, mi mamá sigue apareciendo. Mi mamá siempre apoyando. No todos los días, pero... Pero cuando tiene un poquito de tiempo me viene a saludar aquí. Yo también, papu, muchas gracias por el apoyo y por la buena onda de siempre. Mira, acá hay uno bugueado. Habían dos. Bien, listo. Buenísima. Eso era. Era por acá. Ves el frente y despeja la ruta del yate del coronel. Ve hacia el frente. Pero en el mapa no me marca nadie más como que haya que matar. Están todos muertos los papus. Y la pregunta es cómo subo aquí ahora, por acá. Ahí debo un beso cachichurri, dice a la cola hermosa que te gasta. Esta misión está bugueada, ¿cierto? No sé a qué se refiere con ver al frente si ya los maté a todos. Sí, yo creo que se me bugueó. Para variar, bugueado una vez más. André Hidalgo, bienvenido, gracias por el like. Explota todos los botes. Ah. A ver. Vale, yo pensé que había que matar a alguien más y que se me había bugueado. Vale. Buenísimo. Eso era. Además que en el mapa a mí me marcaba cuando había enemigo o cuando había algo que, a lo cual tenía que dispararle. Y como no me salía nada ahora, dije qué raro, se me bugueó. Pero vale, era eso. Vale, Pedro. Tomás, al agua, al agua, dice Eric. Muchas gracias, Eric, por el like. ¿Me regaló la lancha, en serio? Could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself. La receta, señor Burns. ¿Cómo estamos, Joan? Bienvenido. Guillermo también, bienvenido. Adiós, amigo. Oye, ¿escucharon bien esa cinemática? ¿O la escucharon bajita? Avísenme qué tal está el audio, porque con el Darksider tengo que bajarle harto el volumen a la capturadora. Y con este tengo que subirlo un poco, entonces no sé si está bien. En Vice City, ¿te imaginas? ¿Hay un GTA en Arica? Sería buena. Amigo, bien. Por aquí. Uy, me regalaron la lancha. Excelente. Tenemos misión acá. Y llevamos a la D. ¿Cierto? Como que ahí se cayeron. Está bajito, dice. Vale, subámoslo un poco más entonces. Las caras a mí tampoco me gustaron. En general, el diseño de personaje siento que lo hicieron muy, muy caricaturesco. Parece como que estoy jugando Fortnite. Pero lo bueno es que mejoraron el sistema de apuntado. Eso es lo mejor. Sebastián, bienvenido, gracias por el like. Dice, no tengo mucho tiempo, papu, pero siempre paso a dejar un like. Mucha suerte. Vale, muchas gracias, Eric. Oye, ¿sabéis qué? El tema de los likes y las compartidas ayudan mucho. Yo entiendo que de repente no pueden quedarse directo completo. O a lo mejor alcanzan solamente a pasar a dejar el like y tienen que irse, y eso es entendible. Pero todo eso ayuda mucho para que la página tenga más alcance, que lleguemos a más gente. Y para algunos requisitos que me piden aquí para completar algunas cosas. Muchas gracias, Freddy, por el like. Tírate el morro con el personaje si fuera Arica acá en el costa. ¿Te imagináis? Hoy sería bueno un GTA en Arica, pero es que Arica es chiquitito, no habría mucho que hacer. Jocelyn, ¿qué tal? Bienvenido. No sé por dónde subir. Siento que aquí me voy a caer. Y este personaje no sabe nadar. Tiene que haber un muelle por aquí donde pueda... Ah, acá. Bien.
Uy, esta lancha no dobla nada, weón. Espera. Me quiero asegurar porque el otro día me maté aquí. Bien, buenísima. Yo esperaba un remake, no un remaster. Sí, yo también. Yo igual esperaba un remake. Bueno, lo que todos esperábamos, yo creo, a esta altura. Porque estos juegos son antiguos, pero. Bueno, ya conocen cómo son las empresas hoy en día. Buscan ganar plata de manera más sencilla posible. ¿Ah? Sí, mañana en Twitch voy a estar viendo Mea Culpa a las 10:30, creo que empieza. Arturo, bienvenido. Así que voy a dejar el enlace para los que quieran ver mañana. Vamos a estar en Twitch en la noche, 10:30 de la noche, viendo el capítulo nuevo de Mea Culpa. Acá en Facebook no puedo verlo, así que lo vamos a ver allá en Twitch. Dice, es como un remake, es un remaster. Pescaron el juego original y lo retocaron un poquito. Le dieron una mejor resolución, un poco más de iluminación. Mejoraron, entre comillas, el diseño de personajes, pero yo creo que lo empeoraron. Y eso. Pero un remake es como lo que hicieron con el Resident Evil 2, con el Demon's Souls, que lo hicieron totalmente de nuevo. Y mis poderes, papu, ahora sí, ahora ya sé cómo hacerlo. Ahora sé cómo hacerlo, así que. Ahí está, papu, ahí te envié la invitación para que la puedas ver. Bueno, Alejandro, bienvenido. Llegaste a la meta estrella, felicidades, papu, y se come, familia. Muchas gracias, Enrico. Sí, muchas gracias a todos los que donaron. A todos los que donaron y hicieron que lográramos la meta. Oye, qué raro, me marca una D aquí. Y llego acá y no me deja iniciar la misión. Ricardo, bienvenido. Ah, es acá. Es aquí. Veamos. Muchas gracias por las compartidas, Alejandro. ¿Ya? Christian, también bienvenido. Mira. Un segundito. Ahí está también José Ignacio. Ahí estamos listos con los mods. Eran los que me faltaban enviar invitación. ¿Ya? Mata a Díaz, en serio. Este lugar va a estar infestado de imbéciles. Ten cuidado. Bien. A matarlo entonces. Toma. Buenísima. Esto de acá también, yo creo. Sí, muérete. Qué bueno que mejoraron el sistema de apuntado. Igual es un poco anticuado si lo comparamos con juegos actuales, pero es mucho mejor que el original. En ese sentido. Espera. Muchas gracias, Boris, por el like. Bienvenido. Muérete. Bien, buenísima. Hoy día dieron el Mortal. Oye, sí, supe. Sí, supe que lo dieron con Game Pass. Ese juego me llama harto la atención porque me gustan los Souls. Al menos los que he jugado han sido súper buenos. ¿Qué decía que estaba cerrado? ¿Que vi por dónde? Inténtalo por otro lado. Bien. Vamos por aquí. Tremenda mansión, sí, pues este papu es millonario. Vamos a buscarlo por acá. Mira. Vamos, yo creo que por acá, por el costado, puede ser. Buenas tardes, bienvenido. Mira, tiene un jardín aquí como un laberinto. Por aquí. Muérete. Mira, tremendo headshot que le mandé al papu. Y para el gato, ¿en serio? ¿Por qué? ¿La vacuna o no? ¿Te vacunaste? Diego, bienvenido. Gracias por el like. Esta ropa que llevo es como una mezcla entre Ryu, entre Karate Kid, entre Freddie Mercury. No sé. Es súper raro. ¿Ya?
Toma, oye, tiene una arma dorada ese papo, ¿no? Rambo también. Por aquí tiene que estar. Pero está en un piso más alto, así que vamos. No sé si es por aquí. Hace 30 años murió el mejor vocalista de la historia de la música. No hablo de Marciané, que dice. Mejor vocalista de la historia de la música. ¿Será Freddie Mercury? Justamente hablé de él. Puede ser porque murió el 91. Un año antes que naciera yo. Así que puede que sea Freddie Mercury. Mira la cantidad de armas que tiene aquí. No me puedo robar ni una. Víctor Jara. Toma, muérete. Sigue estando más arriba todavía. Ah, mira aquí. Aquí igual se le revientan las cabezas como en el 3. El gran Freddy, ¿viste? Marciané. Giovanni, bienvenido. Gracias por el like. Muérete. Buenísima. Oye, es súper fácil apuntar ahora. De verdad que a los que no jugaron el Vice City original, quizás este tiene sus bugs y todo, pero es fácil apuntar. I've come to take over your business. Tommy, you betrayed me, you idiot. I'm gonna kill you real soon. You murdering bastards. No, mira cómo va a aguantar tanto, ¿en serio? Ay, se arrancó el maldito. Toma. Ahí está. Saludos, amiguita, dice. Bien. Muerto. Ese lugar se parece a la mansión de Tony Montana, dice. Uy, ¿verdad? ¿Verdad? Saludos, Giovanni, bienvenido. I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say good night, Mr. Diaz. Y lo mataron nomás. Yo pensé que lo iban a llevar como para otro lado. O a lo mejor iban a tenerlo como rehén. Pero bueno, ese tipo estaba loco, así que se lo merecía. Misión superada. Bien. Está mintiendo, René de la Vega aún no muere. Oye, espera. Lo que me di cuenta es que cuando le bajé al audio acá, le baja como a todo. O sea, a toda la música, y eso no quiero. Igual quiero tener la música de... de cuando termino una misión, ese tipo de cosas. Cuidado. Pero cuando me subo un auto, apago la radio nomás. Eso voy a hacer. ¿Es el skin de Tony Svelte? También se parece como a Tony Svelte. Vamos a guardar acá. Tony Svelte. Bien, tenemos casa nueva. R1 para contestar el celular. Bien, me cambié de ropa. Ahora sí, por favor, ahora sí. Bien, salgamos. Ya, entonces tengo misión acá. Y después tengo misión en... ¿qué es eso? Cubanos. Debe ser como un local de, no sé, comida, algo. Puede ser. Ricardo, bienvenido, gracias por el like. Creo que es la única misión que tenemos por el momento. ¿Y qué es eso? A ver. Love Fist. Son cosas nuevas que me aparecieron en el mapa, ¿eh? Y no sé de qué se tratarán, pero bueno. No son misiones principales, así que voy a hacer lo que hay acá primero. Thank you. Muchas gracias, Isaías, por el like. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in? You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. La cara. ¿Por qué hicieron eso con las caras? We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Thank you. Oh, we could try bribery. Roberto, gracias por el like. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in five Thank minutes. You.
Igualito también, bienvenido. Y si piensas después continuar con los demás GTA, el 3 lo jugué hace poquito, lo jugué hace poco. Ahora Vice City, que no lo había podido terminar nunca. Y más adelante yo creo que vamos a jugar el San Andreas. Ahora terminando esto que estamos jugando, porque ahora estamos con este y con el Darksiders. Como termine estos dos jueguitos que estoy jugando ahora, vamos a jugar el Dark Souls, el 1. Dispone de 5 minutos para destrozar 10. ¿Ya? No me di cuenta que esto tenía un límite de tiempo. Vamos, apúrate. ¡No! ¡La musiquita! ¿Cómo apago la música? Apágala. La música, papu. Hola, Rodrigo, bienvenido. Alcanzó a escucharse como 2 segundos de la canción. ¿Será que me reclaman por eso? Sebastián, bienvenido. Bien. Por aquí. Tuve que salirlo a ver entrar, te escuchaba la voz grave. Sí, eso pasa. Cuando les pase eso de escuchar la voz grave o escuchar como desfasado el audio, tienen que salir y entrar de nuevo. Y ahí se les soluciona. Vamos, 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 vamos. Oye, está súper lejos y me dieron poco tiempo. ¿Y tengo que destruir 10? ¿En serio? Para. Estos son los escaparates de las tiendas. Ah, pero yo empecé a disparar a cualquier cosa, papu. No son cualquier tienda, son las de acá. La música. Bien. Arruinado, bien. Oye, y no llaman a la policía, nada. Yo destruyo cosas acá nomás y no pasa nada. ¿En serio? Saqueando el molde. Bien. Claro, entré destruyendo todo y no me hacen nada. Extraña esta misión. Me quedan 2 minutos. ¿Alcanzaré? ¿Me disparó? Bien, buenísima. Listo. Listo, listo, listo. Ya puedes comprar propiedades en ciertas zonas del mapa. Ay, pero me va a empezar a perseguir la policía ahora. Símbolo de casa verde indica que puedes comprar esa propiedad. Oye, sí, qué lata lo que le pasó a la gatita del Edgardo. Colócate en el símbolo, luego presiona R1 para comprar la propiedad. R1. Quedó como muy fuerte, ¿no? Audio, música, vamos a dejarlo por aquí nomás. Ahí sí, había quedado muy fuerte. Bien, bajemos. Se va corriendo como loco, no sé por qué. Salgamos, salgamos. Darme un consejo. ¿Ah? Exit, salgamos. Ya hicimos lo que había que hacer aquí. Roba el auto de ese. Es que después, ¿por dónde salía? Estaba bueno ese autito que estaba ahí, pero ¿por dónde salía después? Ya, voy a ir así, desarmado nomás, porque no me quiero meter en problemas. No me quiero meter en problemas y lo primero que hago es
robarme un auto. Bien, mapa. ¿Dónde tenemos misión? ¿Tenemos misión ahí? Solamente tengo la misión en la V, donde está la casa que le robé al que maté, a Díaz. Así que vamos, medio celular. Es que en ese tiempo eran así. Este juego está ambientado en los años 80. Eran como los primeros celulares. La radio. Cuidado. Bien, hoy día, salvo el bug que tuvimos al principio del directo, como que no he tenido grandes problemas. Como que va bien. Pero el otro día se bugueó mucho el juego. Por aquí. ¿Cómo corres? Dicen que lo actualizaron. Sí, es que el día que lo empecé a jugar ya estaba con la actualización. Y aún así tuve hartos bugs. Hay unos bugs súper feos que, por ejemplo, los policías se ven. Se ven rosados. No sé por qué. Y lo otro que igual me daba cuenta, porque yo igual jugué como dos horas de la versión original, es que los NPC están como vueltos locos. Chocan entre sí. No sé. Súper raro. Hola Seba, bienvenido. Te perdiste 42 minutos de directo, vamos. Pero no te preocupes, bienvenido. A la hora que lleguen está bien. No te olvides de nosotros, Tommy. Ya, gracias Hansel por el like, bienvenido. Me sale que hay misión acá. Parece que es dentro, ¿cierto? ¿O no? A ver, veamos. Acá es la misión. Vale, buenísima. ¿Vieron la serie de...? No, no la he visto, papu. No he visto la serie, pero mi primo chico la estaba viendo hoy día. Daniel, gracias por el like. They reckon they're protected by a local gang of thugs. But don't worry, Tommy. I can handle it. You call this handling it? You two, off your asses. Me estoy encargando, dice, está tomándose un copete ahí, re tranquilo. Está re tranquilo. Elimina a los guardias que vigilan el front page café y descubre quién los contrató. Tranquilo, me estoy encargando, dice. Me tomo un copete y voy. Vamos. Súbanse al auto, inútiles. La música, la música, la música, la música, papu. ¿En serio no se sube? Ah, pero es que este auto es dos puertas. Nunca se va a subir, po. Vamos en este, nunca se va a subir al otro, po. Ya, vamos. Ahora sí. Por acá. Dice, yo voy a verla nomás porque dicen que saldrá Gimpin y Daredevil. Yo pensé que era otro bug. Dice, no, era un auto dos puertas, por eso que no se subía. Thank you. Mike Cortés, muchas gracias por el like. Bienvenido. ¿Cómo sale la película Resident Evil? No sé. Ah, parece que el 2 o 3 de diciembre, una cosa así. Algo así me comentaron. Thank hoy you. Día. Andrés también, gracias por el like. No, el otro día le puse bajita la música y aún así me reclamaron el video. Incluso tuve que borrarlo para no tener problemas con Facebook. Lo descargué y lo subí a YouTube. Así que el que quiera ver el primer capítulo, está en YouTube, pero aquí lo tuve que borrar. Lamentablemente. Súper malo que pase eso con las plataformas de streaming. O sea, es normal, en los juegos cada vez sale más música que es conocida. No sé. Habla con el dueño. Bien, muertos. André, gracias por el like. Yeah, whatever. Están. Saben que están en camino. Elimínalos antes de que se escapen. Vamos. Tengo 5 minutos para eliminarlo. Por allí, vamos. Bueno, a los socios de Facebook creo que les permiten poner música en los videos. Saludos, Pablo, bienvenido.
Pero yo no soy socio de Facebook, entonces tengo que acatar la regla ahí de la plataforma y no puedo poner música porque me la reclaman. Juan Carlos, bienvenido. No, 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 no te puedo creer. ¿Por qué no entré con el auto y lo atropellé, weón? ¿Por qué no hice eso? Era mucho más fácil hacer eso. ¿Has visto Shang-Chi? No la he visto. No la he visto. Mira, yo, sinceramente, ese tipo de películas así como de superhéroe y cosas así, como que no me llama mucho la atención. Hay algunas que veo, pero no todas. Vamos, había que entrar. La música. La música, papu. Tenía que haber entrado atropellando a todo el mundo. Vamos, ahora sí. Ahora ya sé qué es lo que hay que hacer. Lo que sí me he dado cuenta es que no tengo granadas. En el GTA 3 teníamos granada, aquí no tengo. De repente igual sería bueno tener una. Dice Shang-Chi es más de artes marciales y bolas místicas chinas. Ah, ya. Vamos, ahora sí. Ahora sí que sí. Los mato a todos. Por aquí. Frena, frena, frena. Oye, en este juego cuesta mucho más controlar a los vehículos que en el 3. En el 3 uno apretaba el freno y frenaba. Aquí, mira. Mira todo lo que demora en frenar. Listo, muertos. Muertos. Lo único que escucho en español este juego son garabatos. Pinche Rockstar. ¿Tiene referencia a Dragon Ball? ¿En serio? Mira, no tenía ni idea. Vamos. Vico, bienvenido. Gracias por el like y por las compartidas. Joan, también bienvenido. Ay, pero no se subieron mis compañeros. ¿En serio? Dale. Atropéllalos. Me van a destruir el auto. Muévete. Ocupa la... esa. Buenísima. Muérete. Queda uno ahí. Toma. Vamos. No te puedo creer que se escaparon eso. Róbate la plata y saca este autito. La radio. Apágala. Tengo que estar pendiente de la radio todo el rato. ¿Qué tal, Vico? ¿Cómo estamos, papu? Tengo que estar pendiente de pasar la misión y de apagar la radio. Mira cómo te voy a atropellar, papu. Mira cómo te voy a atropellar. Toma. Liliana, bienvenida. No, no se murió. Muérete. Papu, le pasé el auto 3 veces por arriba. ¿Cómo no se va a morir? Ya, uno muerto. Róbate otro auto. Se me va a escapar. Se me va a escapar. Papá, bienvenido. Para la radio. Ah, se metió aquí. Mira. No. Bájate. Thank you. Buenísima, vamos. Daniel, bienvenido, ¿cómo estamos, Simón? Bien. ¿Qué tal? Bien. Tengo que estar pendiente de la radio, si no me lo reclaman el videito. Nos vamos en moto. La radio apagada. Y buscamos otra misión. Bien, estuvo buena esa misión. Tenemos solamente ahora con la V que está acá arriba. Y vi el solcito meterse al mar y quedó.
Oye, aquí parece que nadie nada, o sea, ningún personaje puede nadar. Bien, nos vamos en moto. Oye, ¿y eso? ¿Me como eso? ¿Qué pasa? And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. ¿No se va a poner a pelear con él, en serio? I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? Oye, el pasto se ve bien. El pasto se ve bien, pero hay otras cosas que no me gustaron cómo se ven. Dice, casi no te dan dinero al completar todas las misiones. Tommy, claro, él no sabe nadar. Dice, por fin puedo comprarme el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3 Remake. Lo agarraron a oferta en el bundle. Qué buena, son juegazos. Bueno, el 2 más que el 3. El remake del 3 no me gustó mucho. Pero buenísima. Oye, si me como esto, ¿qué pasa? ¿Me muero? Masacre, mata a 30 pandilleros en 2 minutos. ¿Y cuáles son los pandilleros? Me cago en tu madre, dice. No sé cuáles son los pandilleros aquí. Oye, cuesta mucho controlar la moto. Ni idea cuáles son los pandilleros aquí. Tampoco me lo marca en el mapa, así que bueno. Perdí la oportunidad. Dice, mándale un saludo a mi mamá, Luz Arriagada, que está aquí en mi pieza. ¿En serio? Bueno, un saludo para Luz Arriagada. Muchas gracias por estar viendo el directo. Es súper rápida esta moto, pero cuesta mucho controlarla, bro. Sigue costando más. Sí, cuesta harto. Son como muy livianitas y me cuesta controlarla. ¿Cómo estamos, Roberto? Bienvenido. Me gustan las misiones de masacre en el GTA V. Yo el GTA V lo jugué, pero no recuerdo haber hecho una misión así. Rose Peña, bienvenido. Tengo que esperar que se acabe la cuenta regresiva. ¿Qué fue eso? Está súper bugueado eso. Como que atraviesa el concreto. Enrique, bienvenido. Era el garage, sí, pero está bugueadísimo. Igual que todo en este juego. Bien, quedan 10 segundos para que se acabe eso. Y puedo entrar a la misión. Masacre fallida, no me interesa, quiero ir a esto. A la misión que está acá afuera. ¿Serán esos los que tenía que matar o no? ¿O esos son como compañeros míos? Nunca supe a quién tenía que matar. You moron! What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be so... The timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory. And somebody tipped off the cops, but everything What's the problem, apart. Fellas? Mike was supposed to torch someplace in the mall, but he screwed the fuses, and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. Esa voz de Tommy se parece mucho a la de Michael del GTA V. No sé si será el mismo actor de doblaje. We gotta go in. And torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. Thank you. So we go as cops. Martín, gracias por el like. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do ¿Te parece mucho? With the finger, put him in a locker and jump. Good plan. Let's go. All right. GTA San Andreas es la misma del GTA 5. ¿Cómo? Ah, la ciudad, sí. Pues tiene un nivel de búsqueda para que los policías te sigan hasta el garage. La musiquita. Mira, llegó un comediante, papu. Qué chistoso que es Joe Edwin Cutie. Papu, nunca había escuchado esa broma. Te ganaste un premio.
Díganle que sí, díganle que fue chistoso, para que se vaya contento. Mira, ¿viste? Los NPC están súper locos, mira. Chocan entre ellos, chocan con los postes, atropellan gente. Son peor que yo. Son más locos que yo. ¿Juegas? Sí, bueno, yo hasta ahora todos los GTA que he jugado los he encontrado, bueno, unos mejores que otros, pero... Pero entretenido. Eso sí, tampoco los considero como mis juegos favoritos. Como que tengo otros juegos que me gustan más todavía. Ya, tengo que hacer que ellos lleguen hasta acá. Ese es el garage al que tengo que llegar. Quería saber primero cómo era. Vamos a destruir cosas, pero para que me sigan, porque esa es la misión. Justo ahora que atropello gente y todo, no hay ningún policía. Nicolás, bienvenido. Ya, ahora sí. Consigue que dos policías te sigan hasta el garage. Tengo una estrella, pero no veo a nadie siguiéndome. Ya, sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Viene a pie, necesito dos policías que me sigan. Nada más castoso que la banda enemiga del GTA 3. ¿Ve qué modelo de vehículo tiene y qué tal es gastador? No, no es gastador, tengo un Mazda. Bueno, en Santiago se le conoce como Mazda 2. Aquí en el norte se le conoce como Mazda Demio. Y es un motor 1.3 y no, es súper económico. Que no me siguen, pues, papu. Andan a pie y no me van a seguir. No me van a seguir nunca, weón. Vamos, atropellemos gente. Dejemos la cagada nomás para que nos sigan. A ver. No me siguen. ¿Tendrá que ser caminando? Porque en auto no me siguen. Veamos, a ver. Voy a probar haciéndolo a pie. Si mata al policía, es que necesito que me siga. Necesito que me siga primero. Quiero un Ferrari 2000. Ojalá, papá. Un Ferrari. Uy, la policía mala, en serio, he matado como a 20 personas, weón. He chocado autos, he chocado postes, no me siguen nunca, weón. Sigo teniendo una estrella, weón. ¿Qué más tengo que hacer para tener más estrellas? ¿Disparar un arma? No sé. A ver. Mira, casi mato a Lance. Ahí viene un policía. Ahí vienen dos. Vamos. Pero ¿y el otro? Ahí vienen. Venga. ¡Entra vos, papu! Dice, el edificio Maze Bank de GTA V se llama detallado en GTA San Andreas. GTA San Andreas V tiene la misma ciudad de Los Santos, pero en diferente época y gráfico. Supuestamente la ciudad Vice City estará de vuelta la próxima... Hoy sería bueno. Sería bueno el GTA nuevo que vaya a salir. Está ambientado en Vice City. Brian, bienvenido, gracias por el like. Ah, mire, me robé su ropa. Roba una patrulla y coloca la bomba en el Tarbrush
café del centro comercial. ¿Y ella cómo entró? ¿En qué momento entró ella? Y ese se quedó dentro. Bien, se quedó dentro. Michael, bienvenido. Ocupemos esta mejor. Uy, sube rápido el auto de los policías. ¿En serio? ¿Recién te llegó la notificación? Llevamos una hora. Bueno, así es Facebook. Funciona así. Pero empezamos siempre a las 8. Para los que quieran verlo directo desde que empezamos, tienen que sumarse al canal de Discord. Ahí siempre avisa. Sonríele a los otros policías. ¿Te gustaría, Simón? Camina hasta el marcador para colocar la bomba. ¿Bien? Me da risa como corre, bro. Por aquí. Podríamos guardar el arma, ¿eh? Estamos como muy sospechosos, sí. Buenas tardes. Ok, timers are set. 5 seconds and ticking. 5 segundos, ¿en serio? Le colocó 5 segundos, pero... Toma. Bien. Vuelve a la mansión de Versetti en Starfish Island. Bien. Muévete. Bien. Róbate el auto. No, me estoy yendo sin Lance. ¿Mataron a Lance? Vamos, Lance, súbete, papu. Bien, buenísima. Muchas gracias, Fernán García, por seguir el canal. Voy a ir por acá. Ay, tengo una rueda mala, en serio. Y tengo 4 estrellas, weón. No, F. FSOTA, mira esa rueda, po. A lo mejor lo puedo controlar igual, a ver, veamos. Se me da el auto para el lado. Aguantemos lo más que podamos. Cambia el neumático. Dale, controlalo. ¡No! ¡Bájate! ¿En serio? Es más pago para ir a Karina Olivas. ¿Todo de nuevo? ¿En serio? No, pero ¿cómo no va a tener un punto de control, güey? Yo me equivoco, con este GTA se va más rápido con las ruedas pinchadas. ¡La música! ¡Oh, todo de nuevo! Uy, esa parte está complicada, escapar ahí. Escapar ahí estaba complicado porque te están esperando con 4 estrellas afuera. Y el auto un par de balazos y listo. Vamos. Este fue el primer GTA. ¿En serio el primero que jugaste? Yo el primero que jugué fue el 5. Empecé como del último que salió hasta lo más antiguo. Antiguamente como que no me llamaban la atención los GTA cuando era chico, no me llamaba la atención. Y como salió el 5 tuve la posibilidad de jugarlo. Saludos, Jonathan, gracias por el like. Y después jugué el 4, después el San Andreas, el 3 y ahora este. Listo. Una estrella. No te creo, te acabo de chocar y no me sigue, weón. Ya. Thank you. Pero cómo me da a detener si está botado. Cristian, bienvenido, gracias por el like. Ay. A mí entre el 4 y el 5 prefiero el... A mí me gustó el 4, lo encontré bueno. Pero encontré que como que se alargó más de la cuenta. Como que tuvo esas últimas misiones como que me aburrieron un poco.
Mío fue el San Andreas, después el 4 y el 5 y de ahí no toqué más. Y recién lo empecé a disfrutar cuando saqué los trucos. La musiquita, la musiquita. Yo este cuando lo termine, voy a usar trucos. Por la primera vez que lo estoy tratando de terminar, entonces no me gusta ocupar trucos antes. Héctor, bienvenido. Me detuvo y estaba muerto ese policía. ¿Cómo me va a detener, weón? Imposible. Vamos, atropellamos gente porque me tienen que seguir. ¿Ya? ¿Dónde está la policía? Ah, cuando dejaste de ocupar trucos. Ah. A mí por lo general como que no me gusta usar trucos en ningún juego. Como que no lo disfruto tanto. Ya, sígueme. ¿Lo maté? Ah, no, ahí viene. Sígueme, 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 sígueme. Ah, pero igual estoy lejos, ¿no? Ah, voy a buscar a otro policía mejor. Uno que esté más cerca. Sí, pues el Panzer del directo anterior era parte de la historia. Era una misión que tenía que hacer eso. Vamos, vamos a disparar a la gente. Para que vengan los policías. Toma. Bien. Ahí viene, ahí viene, 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 viene. Ven, 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 ven. Mi serie de videojuegos favoritos son Call of Duty y GTA, dice, buena. Entren, 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 entren. Bien, ahí sí. Yo papo comí pollo frito y me siento culpable. ¿Por qué culpable, papo? Ya, ahora sí tengo que tener cuidado para arrancar después. Me he cuidado harto y comí esto. Ah. Pero papu, una vez a las 500 que te comáis algo así como chatarra, tampoco es tan malo. El problema es cuando uno come comida chatarra todos los días. Pero que lo hagas de repente no tiene nada de malo, pues papu. Cuidado, cuidado. Bien. Este lo voy a dejar por acá. Está lleno de policía afuera y después me están esperando. Vamos, veamos si lo logramos ahora. Veamos si lo logramos. Ok, timers are set. 5 seconds and 10. 5 segundos. Con esa, vamos. Parece Arica, dice. Vamos. Sale, 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 sale. ¿Y Lance? ¿Qué pasó con Lance? No me puedo ir sin él, pues. ¡Ay, oh, no te puedo creer! Lance no se sube nunca al auto. No, no. No se sube nunca, no me puedo ir sin él. ¿O me puedo ir sin él? ¿Alguien sabe? ¿Puedo terminar la misión sin llevarlo a él? Voy a estar toda la tarde aquí con esta misión. Toda la tarde aquí, ya me estoy viendo ya. Escapa nomás, pero sin Lance, ¿puedo hacerlo? No se sube nunca el auto. Escapa nomás, dice, ya, voy a escapar y voy a dejar a Lance ahí botado nomás. Si lo matan, ya es cosa de él.
Yo creo que con eso deberían buscarme ya, ¿no? Tratando de chocar a la mayor cantidad de personajes posible, autos posibles. Y no me buscan. Dice, yo sé que nadie piensa como yo, pero me entretienen más los Watch Dogs que los GTA. ¿En serio? Yo intenté jugar el Watch Dogs, el 1, y no me gustó. Como que no me puedo enganchar de él. Pero obviamente igual respeto a los que les gusten. ¿Cuántos vienen ahí? ¿Viene uno solo? Creo que viene uno solo. Viene uno solo. Ya, ahí tengo uno. No viene nadie, bro. ¡Mira ese! ¿En serio? ¿Por qué va tan rápido, bro? Oh, los policías son súper raros aquí. Mira, estoy disparando a alguien al lado de él y no hace nada, mira. Caminó al lado como si nada. Papu, ey, sígueme. Ey. Oh, el policía, no te creo. Buena Darío, bienvenido. Esto del Watch Dogs se copió el estilo del GTA. O sea, intenté jugarlo y como que no me enganché. ¿Qué le pasa a ese policía? No entiendo. ¿Ya? Hay otro corriendo atrás, mira. Vamos, que vengan. Ahí hay uno. ¿Dónde está el otro? Ahí está, vale. Oh, está bloqueado con el auto, pues papo, en serio. Salte. Pero no te puedo creer. ¿Y Lance? ¿Qué pasó con Lance? No. ¿Qué pasó con Lance, papu? ¿Se murió? No, esta misión está súper bugueada. Los policías no me seguían. Lance se desapareció. No sé dónde se metió. ¿Lo atropellaron? ¿Lo mataron? ¿Qué pasó con él? Dejaste atrás a Lance, dice, pero es que no son... no son de estar Lance, pues, papu. Ya, mátenme. Oh, qué horrible esta misión. Esta va a ser similar a la misión de... del GTA 3, cuando teníamos que escoltar a alguien. Una cosa así. Vamos a estar una hora acá. Últimamente todo lo que es sandbox se le dice que lo copió el GTA, sin embargo en su tiempo GTA... Claro, al final como que todos se copian unos a otros, o sea... Tomb Raider, perdón, Uncharted le copió un poquito a los Tomb Raider antiguos y después Tomb Raider le copió un poco Uncharted. Es como que entre ellos se copian y al final van viendo qué es lo más popular en el momento, ¿no? Y así tantos otros juegos también. Todos los Battle Royale le copian el primer Battle Royale, creo que fue el PUBG, puede ser. Y después, bueno, salió el Fortnite, después salió el Warzone con los Call of Duty con el Warzone. Ahora todos los juegos tienen Battle Royale. La música. Me olvidé. Qué chistosa esta misión, dice. Yo, sinceramente, no la estoy encontrando tan chistosa ahora, papu. Se me está bugueando y cuando se me buguea y no me deja pasarla... Ahí ya no la encuentro tan chistosa. Veamos cómo nos sale ahora. ¿Y hay uno? Ahí hay uno. Pero Lance, ¿en serio? ¿Lo mataron? Ah, no, está vivo. ¡Dale! Necesito otro más, son dos. Tienen que ser dos policías. Muérete, para que venga otro. Lance se volvió loco, weón.
Lance, por favor, levántate. Bien. De ahí viene más policía. Venga. ¿Qué entre otro? La puerta está trabada. ¡Oh, de nuevo! ¡Saca el auto! Esta misión es horrible, wey. Vamos, Lance, entra. Ya, entre, por favor. ¡Oh, por fin! Oye, Copa sería como que se abre un nuevo género y de ahí empiezan a crear juegos, claro. ¡Mira! ¡Oh, está pero bugueadísimo esto! ¿En serio? Súper bugueada esta misión, sobre todo. Vamos. Lo único malo aquí es que tengo 20 de vida. Necesito ir con 100. ¿Cómo recupero vida aquí? No sé cómo recuperar vida. Yo tengo 20. Cuando salga después arrancando, me van a matar de una. Diana, bienvenida. Comida. Ah, y ahí mismo creo que puedo comprar comida. Ahora tengo que ir. Vamos, veamos cómo nos va. Mira, esos aparecen, pero de la nada, wey. Ya, mira, voy a dejar mi autito por acá. Cosa que después no me lo destruyan tan rápido. Bien. Antes que te daba estaba el True Crime, lo único que le faltaba era de ser mundo abierto. Aquí. Aquí puedo comer y recupero vida. No puedo, ya puedo llevar 100. Eso es lo máximo que puedo llevar. Tampoco puedo... como tener escudo, ¿no? No, aquí no. Vamos. Ahora sí que sí. Lance, por favor, no te buguees ahora. Bien, ven. Hola, Fernando, bienvenido. Todo bien. Ya, dale. Zigzag. Dale. ¡No! ¡Corre rápido, por favor! Vamos, Lance, por favor, súbete rápido al auto. ¡Súbete, Lance! ¡Lance, por favor! No. Es que chao, Lance. Adiós. Tengo que volver por él, ¿viste? No me puedo ir sin él. Tengo que ir con Lance, no puedo ir sin él. Vamos, róbate ese auto. ¡Ay, mira, pusieron unos Miguelitos! Vamos, Lance, por favor, súbete. ¡No! Lo mataron. ¡Oh, imposible pasar esto! No puedo pasar esta misión así, wey. Vamos, necesito un auto urgente. Necesito un autito, ven por aquí, Lance. Viene conmigo, ¿no? Sí, viene. Muchas gracias, Leo, por las 60 estrellitas. Y bienvenido. Llegamos a... uy, justamente, ¿verdad? 11.000 estrellitas, muchísimas gracias. No. Tengo 17 de vida apenas. Necesito urgente un auto. ¿Qué es esto? Paquete oculto.
Bien, muchas gracias, Bastián, por el like. Vamos, un autito, por favor. Viene el lanzo, ¿no? Ahí viene. Un autito. ¡No! ¡No puedo, man! ¡Oh, qué horrible esta misión! ¡Qué horrible esta misión, papu! ¡Está súper difícil! ¿Qué hago para poder pasar aquí entre toda esa cantidad de policías que hay y sin un auto? Porque el auto me lo destruyen de una. Y Lance se demora un año en subirse al auto, man. Lance está ganando ahí el premio a peor NPC que haya visto yo en un GTA. Nahuel, bienvenido. Los paquetes... Claro, sí, pues en el 3 también habían unos paquetes ocultos. Acá este es el primero que encuentro. Vamos, que me sigan de nuevo. Disfrazarte de casting. Ahí estamos, vamos. Esa es la forma. ¿La misión cuántas veces trataba de hacerla ya? ¿Como 5? Gracias, Leo, por el doble like y por las compartidas. No viene nunca la policía cuando la necesito. Y cuando tengo que arrancar, ahí aparecen. ¿En serio? ¿No vienen? Vengan, por favor. No vienen nunca. Por acá tampoco. Mata a ese, a ver. Me sale que tengo 2 estrellas, pero no vienen. No hay caso, no vienen. Ahí viene. Ya, vengan. ¡Pero entren, Mac! ¡Oh, por favor! Dale. Lance, por favor. Lance, entra. Bien, entró por fin. ¡Oh, Lance, por favor! Espero no tener más misiones con él hoy día. Y me dejan de buscar automáticamente. Me ven disfrazado de policía y... listo, me dejan de buscar. Bien, vamos. Peor NPC... sí, el peor. Los nominados son, dicen. Lance y Parker, dice. Hasta ahora yo creo que va ganando Lance. A ver, ¿qué puedo hacer? Preparar una estrategia nueva para poder arrancar aquí. Porque llegar aquí no es difícil, colocar la bomba tampoco. Lo complicado es arrancar después. Deja el auto fuera del edificio. Dejarlo acá, pero mirando hacia allá. Por ahí. Remember, smile at the other cops. Hey there, officer. Vamos. Nice badge. Real smooth. Veamos si resulta ahora. Comamos algo porque perdí vida. ¿Cuánto me cobraron por eso? No me di ni cuenta. La loquita. Ah, también. Aileen. Aileen de Silent Hill 4 es horrible, bro. O sea, ella no es horrible, pero... ustedes entienden, como NPC... es súper desagradable.
¿En qué misiones que Tommy Vercetti? Mira, es primera vez que lo estoy jugando, entonces a lo mejor eso pasa más adelante. No sabría decirlo. Ashley Graham. Mira, yo sinceramente a Ashley no la encuentro tan mal NPC. Hay otros peores. Dale. Lance, por favor, súbete. Súbete, Lance. ¿Se subió? ¿Se subió? ¡Buenísima! ¡Ay, pero me destruyeron la rueda! ¡Mira, no te puedo creer! ¡Nos había subido justo, Lance! Vamos, aguantemos como podamos. ¡Ay, déjame! ¡Buenísima! Alejandro, bienvenido, gracias por el like. No lo puedo controlar este auto. Esto no puede estar más bugueado. Espera. ¿Dónde tengo que llegar? ¡Ay, harto lo que tengo que andar! Necesito estar un poquito más tranquilo acá y cambiarme de auto. Dale. Avanza. ¡No! Es que si me bajo, corro el riesgo de que Lance no se pueda subir después. Por eso quiero mantenerme aquí. Vamos, estamos llegando. ¡Estamos llegando, papu! ¿En serio? Ya, bájate. Ya, Lance. ¿Qué pasó con Lance? ¿Pero si venía conmigo? No te creo, ¿dónde está? Lance venía conmigo, estoy seguro. Se bajó conmigo del auto. Se pasó un café conmigo. Tal vez no era Lance, dice. ¿Te imaginas, eh? No, papu, esto está pero súper bugueado. Oh, ¿en serio? Era el fantasma. Era el fantasma de Lance. Oh, no sé dónde se metió. Nunca... Sí se subió, papu, yo lo vi. ¿Será él? Es que está acá. ¡Ahí está Lance! Papu, ¿viste? Yo lo vi. Vamos, Lance, por favor, sube. No sé cómo vaya a subir por ahí, pero sube. Te tengo cualquier fe, papu. Lance, por favor. Si me asomo ahí, me van a matar. ¿Dónde se metió Lance? No tengo idea. No te... Habíamos llegado, Lance de mierda, en serio, weón. No te puedo creer que no se subió conmigo. O sea, se subió conmigo y después se fue a meter allá atrás, weón. ¿Por qué hizo eso? No entiendo. Está súper bugueado, papu, esta misión está horrible. ¿Viste cómo reaccionan todos? Y Lance hace cualquier cosa, weón.
Está súper bugueado esto. Vamos, intentémoslo o no. Faltó la risa de eso. Momentos como este que solo queda reír. El problema, mira, yo si fuera por mí llevaría este auto para la huida después, pero no puedo porque tengo que ir allá en el auto de los policías. Creo que sí. Vamos. Pero justo ahí hay policía. ¿Vienen dos? Viene uno. Pero apúntale. Muérete. Que se muera. Como una moto la haces corta, dice. Ahí entró uno, necesito que entre otro. Ahí están los dos. Vale. Ven. Buenísimo. Oh, misión horrible esta misión. Mira, mira los personajes cómo reaccionan, mira. Choca con la muralla sola. Vice City Stories, no, ese nunca lo jugué. Esto no ocurría ni en el GTA 4, ni en el 5, ni en el San Andreas. Ocurre solamente en estos remasters que salieron ahora. No pasaba antes. Pero bueno, hay que luchar contra Lance, contra la policía, contra todo, contra los bugs. Saludos, Gert, bienvenido. No, en lo original no pasaba porque yo jugué el San Andreas y jugué como 2 horas de este, del original, y eso no pasaba. Cuidado, cuidado. Remember, smile at the other cops. Pero en este sí pasa mucho. Vamos, intentémoslo de nuevo. Ese era mi favorito, creo que fue uno de los primeros GTA que jugué. Ese es de PSP, ¿cierto? Es el Vice City Stories. Vamos, intentémoslo hasta que resulte. No hago eso, no puedo avanzar. Estos juegos son clásicos. Yo sinceramente no entiendo cómo Rockstar dio el visto bueno para sacar estos juegos así tan bugueados. Entiendo que no lo hayan hecho ellos, pero alguien que esté supervisando ahí como un control de calidad, pues no pueden salir así. 5 segundos. PSP, ah, Play 2 también. Ah, mira. Tenía idea que estaba en Play 2 también. Hola, Don Ramón, bienvenido. Oh, pero mira toda la vida que me quitan. En serio. Imbécil, me dice. Lance me dice imbécil a mí. En serio. No puedo pasar esta misión, man. De verdad que no puedo. Me supera. Lance es horrible. En serio. No es capaz ni de subirse un auto, Lance, y me dice imbécil a mí. ¿Qué pasó ahí? Ah, sí, yo estoy frustradísimo con Lance, papu. Frustradísimo. Hay algunos bugs que no son... Bueno, que llegan a ser chistosos de repente cuando sale alguien volando o algo así. Ya, eso como que da risa. Pero cuando el personaje te empieza a molestar para pasar una misión, porque no hace lo que tiene que hacer, ahí ya me empieza a frustrar.
Vamos, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan. Entra, 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 entra. Uno, entró uno. ¿Y el otro? Entra, pues, papu. Bien, buenísima. El Vice City Stories usa al hermano de Lance, ¿en serio? Este es el molde Stranger Things. Llevo como una hora en esta misión, Don Ramón. No, Lance hasta ahora es uno de los peores NPC que yo haya visto en mi vida, papu. Peor que Chiva del Resident 5. Peor que Parker del Revelation. Peor. Pero por lejos, no es capaz ni de subirse un auto que está estacionado. Está lleno de policía aquí afuera, pues, papu. Ya me di cuenta que no tengo que... Está lleno, mira, puro auto de policía. Ellos caminando por acá. Colocarlo por aquí. No tan cerca, porque si no, me acorralo. Próximo video de YouTube, lo NPC. Oye, buena idea. Buena idea, papu, porque hace rato que no hago videos para YouTube. Así que esa es una buena idea, hacer un ranking de los peores NPC que yo recuerde. Okay, timers are set. 5 seconds and ticking. 5 seconds. We got to get the hell out of here. Dale. Por favor, que resulte. Devuélvete. Bien. Vamos, Lance, por favor. Lance, súbete. Buenísima, Lance. Vamos, tranquilito, tranquilito, tranquilito. Ay, por favor. Ese auto apareció de la nada, po. No había nada ahí, era invisible y apareció de repente, po. Cuidado. No, por acá. Ah, buenísima. ¿Vieron cómo estaba ese auto debugueado? Vamos, por favor. Por favor, no la caguemos. Tranquilito, con cuidadito. No, pero cómo chocan justo ahora, bro. Vamos, vamos, vamos. Ya, Lance, bájate, bájate del auto. Te voy a llevar de la mano si es necesario, papu, pero sígueme, por favor. ¡Oh, por fin! ¡Por fin, weón! ¿En serio? La mansión de Berseria ahora generará unos ingresos máximos de 5.000. ¡Vamos! ¡Papu, en serio! ¡Aleluya! ¡Uy, qué misión más horrible esta, weón! Espero no tener más misiones con Lance. Carlos Aguirre, bienvenido. Tenía que llegar yo, dice. Uy, de verdad, papu, llevaba como una hora. La música. Bien. Más o menos, ¿no? Como una hora. A ver cuánto llevamos de directo. Una hora 40. No, yo creo que como 40 minutos, más o menos, en esta misión. Horrible, weón. Bien, ¿qué más tenemos aparte de esa con la V? Mansión de Tommy, es la única que tenemos. A mí fue a la primera vez. Jennifer, bienvenida. ¿Me llama? ¡No, Lance, de nuevo no, por favor! Got
gotta look after me a bit better. Give me a spare slice, you know? ¿Qué pasa? Hey, I'm sorry. It's just that people patronize me all my life. Treat me like a little kid. My brother would do that. Please, man, don't do that. I gotta go. ¿Me tratas como un imbécil, dice? ¿Y por qué será, papu, si no se sabe ni subir al... ni al auto se puede subir solo el papu? No sé cómo quiere que lo trate. Ya, me sale una V aquí, pero... no puedo acceder a la misión. Raro. Ese cabrón la primera y sin quejarse. ¿Alguien sabe por qué no me sale la misión? ¿Estará bugueado esto para variar? A lo mejor será acá arriba. ¿Eh? Ah, tiene un balcón acá afuera. A ver. Ah, por acá. A lo mejor es arriba. ¿Quiénes son ellos, papu? ¿Qué están haciendo ahí? Mira, están parados ahí, no están haciendo nada, bro. No entiendo por qué no puedo entrar a la misión. ¡No! Bien, me salvé. No morí. No sé qué pasó aquí. Lo raro es que tampoco tengo otra misión en el mapa, entonces no sé qué más hacer. No tengo nada acá abajo. No tengo nada acá arriba. Acá a la derecha tampoco. Acá abajo tampoco, no sé. Qué raro. ¿Y en el garage? ¿Será en el garage? Tampoco. A ver, salgamos de aquí un poquito. A lo mejor se bugueó la V. Sí, yo creo que sí. Si pongo carga. Es que si pongo reanudar, capaz que de dónde me. Si guarda y sale. Sí, voy a guardar y voy a salir porque no quiero poner reanudar y tener que hacer de nuevo la misión con Lance. No la hago de nuevo. Esa misión no la hago de nuevo, ni loco. Pero se bugueó la V, parece. Ya, guardemos. Guardar en represalias. Reanudar. Juego. Cargar partida. Confirmar. Veamos. En el mapa me sigue saliendo la V. ¿En serio? ¿Y cómo sigo entonces con la historia? No entiendo. Me llamó Lance, me dijo eso, que tenía que colgar, listo, pero no puedo hacer nada, pues papu, no puedo hacer otra misión. Qué raro. A lo mejor si salgo de acá me aparecerá otra misión. No sé, quién sabe. A ver, veamos. ¿Será que hay que esperar que llegue los 5000? La música. También puede ser. También puede ser, a lo mejor tengo que esperar que llegue a los 5000, pero mira, va súper lento. Veamos, a ver. Salgamos de acá. A lo mejor saliendo de aquí me llaman por teléfono o algo. Mapa, a ver. Aprovechemos de ver, mientras carga los 5000, quiero ver qué es eso. Cubanos.
¿Será una tienda? No sé. Pero... ¿Cómo manejan estos papus, en serio? Visual talento, muchas gracias por las 24 estrellitas, bienvenido. Tanto tiempo. Gracias por el like. Cubanos, ¿viste? En un local. A ver, ¿qué hay acá? Voy a googlear, dice. Bueno, Ariel, bienvenido. Sí, man. Thank you. Sí, man. This man's for me. You. You the boy? Oye, you the boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh, yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid you. With me? No, I think you're playing plenty stupid enough for Javier, bienvenido, gracias por el link. Call you dumb, son. And I call him a little girl, papi. Look at him, all dressed up like that. What is this? Ladies' night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, chico. All right, I'll take your word for it. Relax. El Fallen Order es juegazo, es súper bueno, papu. Can you drive, amigo? Yeah, like a woman. A mí me gustó. Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not some little bitty chiquita ones. Qué rara esta cinemática, es súper extraña. Rico. Tommy Vercetti, let's go. Okay, man, treat her like a woman. Pasa al primer punto de control para... La música. ¡26 puntos de control! Esto va a estar bueno, ¿eh? Amigo, you're the man, man. ¡Ah, qué buena! Ya, esas son misiones secundarias, pero por lo menos mientras carga... Mientras carga la plata que tiene que cargar en el otro lado. Y parece que son 5.000. Muévete. Bien. ¿Eres un hombre? ¡Bien! ¡Me la contó! Dale. Qué buenas esas cámaras, sí. Como va parado arriba, es como que va pegado al suelo. Dale. Me quedan 2 minutos. ¿Por qué me dice eso? Yo creo que voy bien. Voy entrando en todos los puntos de control. No estoy dejando ninguno. Cuidado. Minuto 25. Vamos, nada más que lo logro, queda 1:15 y quedan 10. Quedan 8. Y es súper bueno, y mira, sinceramente yo no soy fan de Star Wars. Y aún así me gustó el juego, así que para alguien que es fan de Star Wars, yo creo que lo va a disfrutar más todavía. Es súper entretenido. Y hay unos niveles de dificultad que son súper altos, como que en algunos momentos me recordó a los Dark Souls. Algunas batallas. I like you, man. Quedan tres, todavía no cantemos victoria.
Ya en 35 segundos. 30 segundos. Y quedan 2. ¿Cómo estamos, Yaska? Bienvenido. Ahí está la última. Bien, buenísima. ¿Cómo nació para estas carreras? Me cuestan mucho estas carreras de lancha. Todo lo que tenga que ver con la lancha, me cuesta mucho porque para doblar cuesta harto. ¿Cómo estamos, Cristian? Bienvenido. Volví, creo que pasaste. Sí, la pasé por fin. La misión de los policías. Horrible, la de Lance. En realidad, escapar quizá no era tan complicado, si lo complicado era que Lance me hiciera caso. Muchas gracias, Cristian, por el like. Ven a mi cocina. Mira cómo camina ella, mira. Y camina así. Bien, veamos si ahora tengo otra misión. Capaz que sí. No, tengo la misma misión. Los avioncitos. Tampoco me va muy bien con los avioncitos. Vamos acá. A lo mejor ahora se cargó la plata que tenía que cargar. Sería bueno que venga un autito para robármelo. Lance me cae. A mí igual me cae mal. Pero no, róbatelo. You should want Harry's caddy. Lo siento, señora. Estoy igual que en el GTA 3. Bien, este no es tan rápido, pero voy seguro. La misión del... seguro, digo yo, y choco con un poste. Dice, ¿cómo se llamaba la misión de los polis? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero me demoré como una hora. Estaba súper bugueada igual la misión. Se hicieron cuenta, Lance como que no reaccionaba. Los NPC estaban súper locos. En el original yo creo que esos errores no estaban. Para buscar. A ver, puede que me salga acá o no. Estadísticas, porcentaje, información, opciones. No me sale el nombre de la misión. Están súper bugueados, papu. Eso es lo que te puedo decir. Igual podrían haberle puesto un poco más de cariño a los juegos. Mejoraron la resolución. Hicieron un retoque ahí como de los personajes que se ven supuestamente mejor. Yo los veo raros. Porque parecen como skin de Fortnite. Y lo que sí me gustó fue la selección de armas, que es como en el GTA V. Eso es cómodo. Y para apuntar también lo mejoraron. Pero tiene mucho bug. Dice para buscar la que sigue por letra. No sé cómo se llamaba la anterior. Pero hace poquito nomás que reclamé esta casa. Que maté a Díaz. Me quedé con la casa. Después tuve que hacer lo de los policías. Y ahora esto. Pero es que es la única que me sale la V. No entiendo, no sé. Yo creo que hay que dejar que pase el tiempo y llegar a 5000. Hagamos otra misión secundaria por mientras, a ver. Otra secundaria. Tierra de Polis, creo. Así se llamaba la que hice. Ve dónde está el icono. ¿Dónde está el icono de qué cosa, papu? Vale, Bastián, gracias por haber estado en el directo. ¿Dónde está el icono? En el mapa. ¿Ya? ¿Pero el icono de qué? ¿De la V? Porque estoy aquí, estoy justo ahí, estoy en la V. Cubanos, Tino, ferretería, mansión de Tommy. Arriba, a la izquierda. ¿Acá? ¿Puede ser? ¿Dónde está ese como monito rojo? ¿O acá? Haitianos. Love Fist. Veamos, a ver, veamos ese. Como para hacer tiempo mientras carga el dinero y pues hay que hacer 5000. No sé, yo creo que a esta altura podrían haber hecho un remake. A lo mejor te cobran $60 por cada uno. Primero el GTA 3. Después el Vice City, el San Andreas, ya, que te cobren $60, pero que sea un remake y algo bien hecho.
Pero aquí te cobran 60 por 3. Que están los 3 como descuidados. No están bien hechos estos remaster. Muchas gracias, yo también te quiero. ¿Será esa la misión? Poción mágica. Wow. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Ah, son principales eso también. Ah, vale. Vale, 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 vale. No sabía eso, yo pensé que solamente las letras. Maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Mm? Look, this is all very, give me what? I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. The nasty, proud foo-foos. Been making my boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the... Recupera los polvos. Esta es la misión de comprar una imprenta, te pide esa y la de los polis y la desbloqueas. No he hecho esa. La de comprar la imprenta no la he hecho. Eso me está faltando entonces. Los policías están por descubrir el producto, recupéralo antes que ellos. ¿Ya? Espera, 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 es que no me marca... Ah, aquí. ¿Por qué no me marca? Vale, Edgardo. Esperamos, papu. Música. Bien. Tengo que estar ahí, pero súper atento. ¿Era por acá o no? No sé. Y por acá. Vamos, vamos, vamos. Don't move a muscle, child. Ay, ¿en serio? ¡Muévete, muévete! Oh, no te puedo creer. ¿Dónde dejé el auto? Acá está. Me estaban esperando ahí. Vamos, muévete, 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 muévete. ¿Jugaste alguna vez el Freedom Fighter? Nunca lo jugué. Nunca lo jugué y ni siquiera sé cómo de qué se trata tampoco. ¿En serio? ¿Pero cómo me doy la vuelta así? Se llama Ataca al Mensajero, más tierras de polis y desbloquea esta misión de la letra V. Ya, es que eso no lo sabía yo, pues yo pensaba que solamente las que tenían letra eran misiones principales. Ahora me di cuenta que no. Música. No, más allá, más allá, más allá. Acá... Ahí. Bien, aquí cuando me pillen, lo primero que voy a hacer es correr. No me voy a quedar ahí peleando con ellos porque pierdo tiempo y me quitan mucha vida. Bien. Buenísima. Corre, 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 corre. Esa era, ¿viste? Arrancar de una. Dale,
Saca eso. Ahora el siguiente. ¿Cuántos son? Cuidado. Ay, este auto se me va para los lados todo el rato. Oye, brother. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Listo, estamos listos, estamos listos, estamos listos. No, te puedo creer. ¿En serio? Teníamos todo listo. La ataca al mensajero tiene símbolo de peso, dice. Ah, ya, pero esa primero, esa tengo que esperar que se junte los 5000 primero. Los 5000 dólares, creo. Dice, tenía campaña, creo, porque yo lo jugaba con mi amigo en el Play 2. Era tomar bases militares y salía de tu escuadrón para matarse a los locos. Capturaba bandera y esas bolas. Oye, mira, yo nunca había escuchado ese juego. Primera vez. Vamos, intentemos hacer esto bien. Justo en el último me destruyeron el auto. Muchas gracias, Dani, por compartir el directo. Bienvenida. Démoslo ahí. Mirando ahí. Bien. Oye, brother, es claro como Pitbull. Thank you. Gracias, Sebastián, por el like. Thank you. No, al agua no, al agua no. Pero, oh, se me fue solo para allá. ¿En serio? Yo salté nomás y después se fue solo. ¿Qué tal, Chacorta Casilla? Bienvenido. Bien, un poquito estresado, Dani, porque este directo ha sido mucho bug y como que me ha costado avanzar. Primer directo avancé súper bien. Hice prácticamente toda la misión a la primera. Y hoy día me ha costado mucho. Una misión que estuve como una hora. Pero bueno. Lamentablemente estos remasters salieron así bien bugueados. La música, apágala. Como este es como cuarto intento de esta misión. Bien. Corre, 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 corre. Tito. ¿Dónde está la misión de la avioneta en el agua que tiene que matar lanchas? Todavía no. Todavía no me toca esa misión. Lo que pasa es que este auto está pero... horrible, weón. Dale. 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 Pero agárralo eso. Bien. Vámonos. Oh, el auto este va a explotar. Va a explotar en cualquier momento. ¿Qué tal, Nico? Bienvenido tanto tiempo. Sí, aquí estamos. Estamos de vuelta en Facebook. Vamos que lo logramos, vamos que lo logramos, vamos que lo logramos. ¡No! Olvídate del auto, corre. Corre, 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 corre. Oh, buenísima. Rocío, bienvenida, gracias por el like. Tienes que hacer la misión extorsión y te deja comprar la imprenta por 70.000. Y ahí la imprenta sale la misión que te digo, ataca al mensajero. Más la que hiciste de Lance, desbloquear la penúltima misión del juego. ¿Penúltima misión? ¿Cómo tan rápido? Llevo dos directos. Llevo apenas dos directos, ¿cómo va a ser penúltima misión?
¿Va a ser tan cortito? No te creo. A ver, aquí hay otra misión, creo, ¿o no? Sí, acá hay otra. Ya, hagamos esta. Aprovechando que estamos acá mismo. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah. Para aplicar la última te pido otra misión. Ah. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, You look like someone I... Them have fast boats they used to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Convertir su lancha en ataúdes. Creo que esta es la que me dijeron por aquí. Dice, además ataca al mensajero, es como la tercera de la imprenta. Están balando esta trilogía como... Sí, papu, está súper bugueada. Ve la que mete contigo las bombas aéreas. Está súper, súper bugueada. Y hay algunos bugs que pueden ser chistosos, pero hay otros que te molestan para pasar la misión. Entonces, a veces estoy 40 minutos, una hora en una misión porque el NPC no reacciona como debería. No sé, es como igual un poquito incómodo jugarlo así. Podrían haberlo sacado el otro año cuando estuviera listo. No sé por qué se apuran en sacar los juegos. Mata a los gangsters. ¿Quieres hablar una...? Sí, papo, adelante. Lo que quieras. Destruye sus lanchas. Ay, mira. Para acelerar presiona R2 para controlar la avioneta. ¿Y cómo subo? Bien. Arriba, 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 arriba. ¡No! Es súper raro para pilotear esto, man. Thank you. Ay, cuidado, Daniel, bienvenido. Ay, pero... Están huyendo, no permita que te... No. ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido. Sí, sabes que yo también la estoy odiando, papu. Súper raro para pilotear esto. No, y se me escaparon. Mira. Bien. Mate. Cuidado, 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 cuidado. ¿Dónde se metieron los otros, papu? Están por acá. Creo que hay las lanchas de allá al fondo. Sí, es un estudio pequeño que hizo esto. Justamente. Pero yo creo que Rockstar es el principal culpable ahí, porque ellos tienen que estar ahí pendientes de... Son obras importantes para Rockstar, estos GTA. Tienen que tener a alguien ahí supervisando que el juego esté bien hecho, que no tenga estos errores. No, 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 en serio. Me la contó igual. Bien, me la contó igual. Buenísima. Pensé que iba a estar más rato aquí. Menos mal que la hice luego. El sonido igual que una mosca. Dice, sí, el sonido del helicóptero. Y se pasa lo mismo con los dibujos animados remasterizados. La generación actual no se preocupan de la estética, quieren todo más inmediato. Por eso la mayoría de los juegos no salen mal. Pero yo, opinión propia. Y por lo que he leído también de otra gente que también hace streaming, que ellos mismos se ponen la soga al cuello. O sea, no es como que el consumidor diga, ya, tienen que sacar este juego para el día 20 de diciembre. Ellos ponen fecha. Entonces, ellos mismos se ponen la soga al cuello y al final llega el día 20 de diciembre y el juego no está listo y lo sacan igual. Deberían ser más honestos con ellos mismos y decir, ahí que el juego no está en condiciones.
El juego no está en condiciones y... y ahora no lo puedo sacar, pues no sé. Pero al final ellos mismos se empiezan a llevar esa mala reputación porque quieren nomás. Pues al final... miren, si se dan cuenta, el The Last of Us 2 también se retrasó varias veces. Harta gente alegó, oye, ¿por qué se retrasa el The Last of Us 2? Y estuvo bueno que se haya retrasado porque cuando se retrasó el juego salió bien. Yo, bueno, a mí el juego quizá no me gustó tanto. Pero eso ya es otro tema, pero... pero el juego salió bien, yo no tuve ningún bug, no tuve ningún problema técnico con el The Last of Us, todo bien. Con el God of War del 2018 igual pasó algo similar, se retrasó como en el último mes. Y salió un juegazo, súper bueno. Entonces ellos deberían ser más honestos también con ellos mismos y decir, sabes que el juego no está listo. Un GTA la gente te lo va a comprar igual, la fecha en que salga te lo van a comprar igual, entonces ¿para qué apurarse? No entiendo. Pero bueno, esas son las decisiones que uno no entiende. Voy a ir a grabar, papus. Voy a ir a grabar. Creo que puedo grabar acá mismo. A pesar de que no tengo habilitada esa misión, puedo grabar ahí. Ser menos popular. Claro, pues ellos mismos dicen, ya, mira, viene la remasterización. Imagínate que este juego lo anunciaron como con un mes de anticipación apenas. Dije, buena, Josué, bienvenido. Anunciaron como con un mes de anticipación nomás, como en octubre creo que lo anunciaron. Y salió el mes que viene. Si se hubiesen demorado, no sé, 4 o 5 meses más, pero lo sacan bien, la gente lo hubiese comprado igual y con mayor gana. Ahora hay mucha gente que no lo compró porque vio a streamer jugándolo y que está bugueado, o vio análisis de por ahí y está bugueado también. No entiendo cuál es la idea de apurarse si un juego como GTA te lo van a comprar igual. Saludos, Rodrigo Díaz, muchas gracias por seguir el canal, bienvenido. God of War 2018 también se retrasó porque tenía un montón de bugs. Claro, los quitaron todos. Yo, como les contaba, lo jugué. Lo jugué varias veces, el God of War. Jugué varias veces el The Last of Us también y no tuve ningún problema. Pero aquí, mira, está como todo. Los personajes se vuelven locos. Las misiones se buguean. No sé. ¿Cuánto lleva ahí? 3736. Dice, ¿cuándo vuelve Morir es Vivir atrás de ti? Es que lo jugué muchas veces ya el Resident Evil 4, papu. Está muy prostituido ese juego aquí en mi canal. Así que quiero dejarlo descansar un tiempo. Bien, amigos, lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Gracias a los que dejaron su like, que fueron 117. A los que compartieron el directo también. Y a los que donaron también estrellita el día de hoy. Llegaron 84 estrellitas. Así que muchísimas gracias a todos los que siguen enviando sus donaciones. Para mañana yo creo que no va a haber directo acá en Facebook. Vamos a hacer el directo en Twitch lo más probable, para que veamos Mea Culpa en la noche. Eso es como a las 10:30. Y el día viernes yo creo que voy a empezar más temprano porque tengo un compromiso en la noche. Pedimos cancha con mi amigo, vamos a jugar a la pelota después de como 2 años. Así que yo creo que el viernes comenzamos tipo 6 de la tarde, una cosa así. Bueno, ahí les voy a estar avisando cualquier cosa. Así que... eso. Dice... lo mismo les pasa a los que se apuran en casarse, terminan con un matrimonio todo... claro, también, pues yo he conocido hartos casos así. Por eso no hay que casarse. Cuídense, amigos, descansen. Nos vemos, chao.